Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de COA Internacional. Es un gusto para mí presentarles al doctor Paul Franco, clínico de Septodón. Muy buenos días, doctor Franco, bienvenido. Doctor Franco, ¿nos escucha? Sí, claro. Buenos días, Diana. Igualmente, muy buenos días para ti y para pues, todos los que hoy van a estar acompañándonos en esta conferencia. Les doy la bienvenida. Ya Diana me presentó. Soy el doctor Paul Franco y es un gusto presentarles hoy al doctor Humberto Gallegos, quien nos va a estar dando la conferencia Aplicaciones del RTR como material de regeneración y preservación alveolar en implantología. El currículum del doctor Humberto Gallegos, la verdad, es bastante, bastante amplio. Me voy a permitir decir varias cosas de las más destacadas. Él es médico cirujano dentista por la Escuela de Estomatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, de la generación 1980 a 1985, titulándose con mención honorífica. Tiene una especialidad en cirugía maxilofacial por la Escuela de Estomatología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, de la generación 1986 a 1988. Realizó un curso avanzado en implantología osteointegrada en el sistema IMZ en la Escuela Interpol International de la Ciudad de México en el 92. Él es profesor titular y asesor de carrera en la Escuela de Odontología de la Universidad Mundo Maya en el Servicio de Cirugía Maxilofacial en Villahermosa, Tabasco. Está certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Oral y Maxilofacial hasta la fecha y es presidente fundador de la Asociación de Cirujanos Orales y Maxilofaciales de Tabasco, AC. Es también fue presidente del Colegio Tabasqueño de Cirujanos Dentistas en el año 2016 a 2017. Es socio activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Bucal y Maxilofacial, igual de la Asociación Dental Mexicana. Es también socio de la International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons desde el año 2000. Es socio activo de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Bucal y Traumatología desde el 2006. Socio activo del International Team for Implantology desde el 2007, al igual de la Asociación Mexicana de Implantología Bucal, AC, desde el 2012. Y actualmente su práctica es en cirugía maxilofacial en el Hospital Regional de Petróleos Mexicanos en Villahermosa, Tabasco. La verdad, este webinar que les presentaremos va a estar bastante interesante y también agradecer el patrocinio que tienen nuestros amigos de COA Internacional y de Septodont. Y bueno, sin más, igual darle los buenos días a todos, a Diana, al doctor Gallegos, y les cedo los micrófonos, doctor Humberto, para que comience nuestra conferencia. Hola, buenos días, doctor Paul, Diana. Buenos días a todos los que están haciendo el favor de ver esta presentación. Vamos a empezar esta plática del día de hoy. Viendo el contenido de lo que vamos a tratar, he dividido esta charla en una introducción para presentar las características del material y también algunos conceptos sobre cicatrización alveolar para poder entender cómo se comportan estos materiales cuando los usamos en los alveolos. Hacer un repaso sobre lo que es la preservación alveolar en contraparte con lo que significa la regeneración alveolar, algunos casos clínicos y al final emitir algunas conclusiones sobre el uso de estos materiales. Debo decirles que hace aproximadamente un año y medio se acercaron conmigo el licenciado Fernando Flores de Septodont y Enrique López de COA para invitarme a usar este material y después de un tiempo con algunos casos y sobre todo terminados estos casos, darles mis conclusiones respecto a lo que es el RTR.
Esta plática es entonces la síntesis de algunos de estos casos que he hecho en el último año y que de ninguna manera constituyen un trabajo para las compañías, pero sí quisiera decirlo y quiero agradecerlo para que todos quienes me están escuchando sepan desde un principio que esto fue una solicitud que me hicieron, a la cual yo atendí con mucho gusto y el día de hoy quiero compartirles precisamente algunas de mis opiniones o mis resultados que he obtenido con el uso del RTR. En principio debo decirles que el fosfato beta tricálcico no es un material nuevo, tiene en el mercado más de 30 años de uso y que muchas compañías lo manejan en la actualidad porque proporciona las propiedades que se necesitan para poder ser un producto que transporta o que permita a través de él el paso de las células que van a dar a la formación de huesos y van a sustituirlo. Está compuesto por gránulos sintéticos con partículas de 500 micras a 1 milímetro y tiene dos estructuras importantes, los macroporos y los microporos. Y Septodont en sus indicaciones nos pone ahí una leyenda en donde dice que de 3 a 6 meses se lleva a cabo la reabsorción dependiendo de la fisiología del paciente. Y esto lo menciono porque pues ahorita más adelante voy a comentar algo al respecto. Vemos el tamaño en cuanto a los macroporos, que son esos pequeños huecos o pequeños orificios que presentan las partículas del RTR, grandes a través de las cuales se logra la estabilización inicial del material cuando se mezcla con el coágulo. Y luego esos microporos que se encuentran dentro todavía de las partículas. Es importante que sepamos que a través de estos macroporos y estos microporos es donde van a permitir el paso de las células que van a dar origen en primer lugar a esa red vascular, esa nueva formación de vasos sanguíneos que van a transportar en principio el oxígeno y van a eliminar el ácido láctico dentro de ese coágulo y que van a permitir que se establezca esta circulación, esta nueva circulación para que ese coágulo se vaya a desarrollar y se vaya a transformar más adelante en el hueso que estamos esperando. Las características del RTR, pues es que es reabsorbible, es un material reabsorbible. Ya dijimos que cuenta con esos micro y macroporos. Es hidrofílico, por lo tanto, permite la entrada de la sangre del coágulo. Es biocompatible y tiene una alta pureza, por lo cual pues asegura su estabilidad. Se adapta a cualquier aplicación clínica, porque tienen además tres presentaciones. Una es en conos que sirven y son muy prácticos para los sitios uniradiculares donde los alveolos de dientes anteriores. Esos conos están hechos en unas medidas que nos permiten que podamos aplicarlo y sellar prácticamente todo el alveolo. Luego tienen también una presentación en jeringa, una jeringa de cristal que facilita el llevar el material a zonas en la parte posterior de la boca, en donde necesitamos depositar el RTR. Y finalmente un frasco con gránulos que sirve para defectos más grandes. Tiene un doble empaque, lo cual asegura su asepsia. Y estas son las presentaciones del material. El cono. Son dos conos que vienen en la caja, vienen empacados individualmente y miden aproximadamente 6 milímetros de diámetro por 10 milímetros de altura. Estos vienen, se mantiene la forma del cono a través de una colágena que se encuentra alrededor del mismo cono y es lo que mantiene la forma. La jeringa trae 0.8 centímetros cúbicos. Y viene una en la caja y finalmente el frasco trae 2 centímetros cúbicos de gránulos y también viene de manera individual. La presentación de la caja con los dos conos empacados de manera individual.
la jeringa, es una jeringa de cristal, y el frasco. Esta es la presentación en la que vamos a tener aquí nosotros disponible nuestro RTR para cada uno de los usos que vamos a hacer. Se preguntarán cuándo uso un cono, cuándo usar una jeringa, cuándo usar un frasco. Bueno, pues dependen sobre todo de la el uso que vamos a, la indicación en la cual vamos a estar trabajando, el tamaño del el defecto que necesitamos rellenar y también si contamos o no contamos con los instrumentos necesarios, por ejemplo, como para poder aplicar los gránulos de RTR, si tenemos una jeringa para poderlos empacar en la jeringa nosotros y llevarlos hasta el sitio. Si el sitio que vamos a injertar es un sitio en donde vamos a volver a entrar, ya no vamos a necesitar volver a abrir y entrar, donde no necesitamos una reabsorción tan rápida. Es decir, las indicaciones de cuál de ellos usar dependerá de qué procedimiento estamos realizando y qué es lo que vamos a hacer más adelante en ese sitio. En esta diapositiva que está en inglés, y les pido una disculpa por eso, es de la misma compañía de Septodont, en donde ellos ponen que después de 4 a 9 meses tenemos un hueso sano, en el cual es suficientemente fuerte como para poder recibir un implante y la carga que se va a llevar sobre él. En español les dije que estábamos en 3 a 6 meses, acá mencionan de 4 a 9 meses. Es importante que sepan que el RTR, así como todos los materiales que colocamos como injertos dentro de los alvéolos, simplemente son un andamiaje. Nos sirven para que a través de ese material, las células de nuestro organismo, las células del cuerpo, en el sitio del alvéolo, vayan a proliferar y con el tiempo van a ir llevando a cabo una reabsorción de este material. Dependiendo de la naturaleza del material, es entonces que serán reabsorbidos más rápida o lentamente. Al final, lo que nosotros tenemos ahí es hueso del propio paciente, hueso creado por el propio paciente. Y esto entonces sirve como una matriz en la cual vamos a evitar que esos fibroblastos del tejido gingival nos invadan el lecho alveolar y que demos tiempo para que la creación del hueso se lleve a cabo teniendo finalmente la preservación de ese sitio para poder utilizarlo con fines protésicos. Quisiera, por lo tanto, repasar el concepto de cuál es el proceso de las fases de la cicatrización después de una exodoncia. Recordemos que del día 1 al día 3, una vez que se hace la extracción, el coágulo, ya sea que tenga material de injerto o no, el coágulo se va a comportar de la misma manera. Y hay un descenso importante en la saturación de oxígeno dentro del coágulo. Y aquí vemos cómo en el lecho receptor, por ejemplo, esa saturación de oxígeno anda entre 45 a 55 milímetros de mercurio y, sin embargo, dentro del lecho alveolar es de 0 a 5 milímetros de mercurio. El pH, por lo tanto, de ese sitio también baja significativamente, de un 4 a 6 comparado con el 7 que existe en el hueso alveolar alrededor del alveolo. Del día 4, a partir del día 4, empieza a haber una formación, una migración de las células que van a dar lugar al hueso, pero antes de ello, todas las células que van a formar esa nueva red de vasos sanguíneos a través de los cuales se va a transportar el oxígeno de donde hay más concentración, es decir, en el lecho receptor, hacia el interior del coágulo, se empieza a formar a partir del día 4. Alrededor de las 2 semanas, el coágulo se encuentra ya bien englobado, la nueva red arteriolocapilar está bien formada y entonces el transporte de oxígeno hacia el interior es posible y también la eliminación del ácido láctico que se encontraba en esa zona empieza a llevarse a cabo. Esto hace que se equilibre
el pH, tanto adentro en la zona del coágulo como en la zona del hueso perialveolar, se equilibra y entonces se establece ya fácilmente ese intercambio de gases. Hacia la tercera o cuarta semana tenemos ya una cicatrización completa en la encía. Los fibroblastos han hecho su trabajo arriba. Y en la parte interna tenemos que finaliza la fase 1, que es la formación de un hueso inmaduro, de un osteoide, alrededor de un mes después. A partir de la cuarta semana en adelante es entonces que los monocitos que llegan a ese sitio transforman en osteoclastos y esto va a dar lugar a la sustitución o a la reabsorción del material que nosotros hayamos puesto en el alveolo. Si colocamos hueso solamente, hueso liofilizado, tendrá entonces una posibilidad de reabsorción mucho más rápida y no habrá demasiada estimulación como para que ese hueso tienda a calcificarse rápidamente. En contraparte, si colocamos fosfato beta tricálcico, la reabsorción será más lenta, tardará mucho más tiempo, pero al tener alto contenido en minerales, esto va a estar estimulando para que esa sustitución y ese hueso tenga también una consistencia importante. Hay estudios en los cuales se demuestra que el fosfato beta tricálcico, a un año de haberse colocado en el alveolo, no se ha reabsorbido completamente, pero sí está mezclado con una gran proporción de un nuevo hueso formado en ese sitio, que es un hueso totalmente normal y de las características del hueso alveolar circundante. Vamos a recordar qué es la atrofia ósea alveolar, porque al final de cuentas esto es lo que estamos tratando de prevenir, tratando de evitar. La atrofia es un proceso de pérdida gradual del hueso alveolar en el sitio en donde se ha perdido un diente. No importa la razón por la cual este diente se haya perdido, una vez que se ha extraído ese diente, ese sitio deja de ser estimulado por el proceso de la masticación que transmite las fuerzas hacia el interior. Y a través del ligamento periodontal estimula ese hueso dentoalveolar. Recordemos que el hueso dentoalveolar es un hueso altamente especializado y que sufre un recambio continuo a través de nuestra vida. Para ello necesita ser estimulado a través del proceso de masticación. Hay estudios y muchos autores han relatado que la principal pérdida del hueso se produce en los primeros meses después de la pérdida del diente. Recordemos que esta pérdida es centrípeta, es decir, de afuera hacia adentro, del exterior hacia el interior. En promedio, el hueso vertical se pierde de 1,5 a 2 milímetros de altura, mientras que el ancho del alveolo pierde de un 40 a un 50% en los primeros meses, los primeros 6 a 12 meses después de la extracción. Y aquí vemos algunos ejemplos en donde las flechas amarillas indican la parte vestibular. Si ustedes observan con cuidado, van a ver que el proceso se ve mucho más alto en la parte lingual, en ambos casos, en la parte lingual, en la parte inferior y el palatino en superior, porque como les mencionaba, es una reabsorción principalmente de afuera hacia adentro. De manera que cuando tenemos estas situaciones, si queremos colocar un implante, pues vamos a tener un gran defecto, una gran pérdida de hueso hacia la parte vestibular. Si viéramos esto en una radiografía panorámica, por ejemplo, en algunas de las ocasiones, vemos que la altura aparente de ese hueso es muy buena, porque solamente estamos viendo la parte palatina o lingual, pero en una tomografía o clínicamente nos damos cuenta de que falta una gran cantidad de hueso de la parte vestibular.
De manera que llegamos a lo que es la preservación. Hace 30 años Cohen definió esto como los procedimientos diseñados para el mantenimiento protésico del alveolo, la preservación de la cresta y el aumento de la cresta. Esa fue la definición hace 30 años. Sin embargo, la definición del diccionario como tal de preservar es proteger o resguardar a alguien o algo que intenta conservar su estado de un daño o peligro. Y aquí diríamos entonces que efectivamente estamos intentando resguardar la forma, la altura, las características clínicas de ese alveolo cuando hacemos preservación. Y aquí, por ejemplo, quiero mostrarles cómo hacemos esta preservación y qué características debe tener nuestro alveolo para que estemos hablando realmente de que estamos preservando el estado actual. Es un caso de un resto radicular de un 21. Se está ahí haciendo los procedimientos para la extracción. Con sumo cuidado se hace la extracción con elevadores. Muchas ocasiones estas extracciones tardan un buen rato porque estamos tratando de mantener y dejar intactos todos nuestros tejidos gingivales y los tejidos óseos del alveolo para poder utilizarlo, ¿verdad? Se hace el curetaje, se limpia bien ese alveolo y ahí tenemos una vista del alveolo en su totalidad, en donde podemos observar que existen las cuatro paredes íntegras de ese alveolo y se está colocando un cono de RTR para poder preservarlo. Hablamos de preservar porque tenemos todo el tejido alveolar circundante en ese sitio. Las paredes están completamente íntegras, no hay pérdida de hueso, las crestas se encuentran en condiciones adecuadas y los tejidos gingivales se han mantenido también en su sitio. Entonces, aquí es donde hablamos de preservar. Ahí está ya el RTR, el cono colocado en su sitio y finalmente sellamos la parte oclusal con cianoacrilato. Ahí está recién terminado el caso y una vista igual oclusal de este mismo caso 10 días después de hecho el procedimiento. De manera que entonces esto es preservar. Cuando queremos y cuando tenemos de inicio las condiciones ideales en el sitio y las queremos mantener de esa manera. Es un procedimiento simple, es efectivo. Algunos autores mencionan que incluso minimiza el dolor posoperatorio y esto yo diría que depende también mucho del material que utilicemos para ello. Pero sobre todo previene la necesidad de un segundo procedimiento quirúrgico. Ojalá todos los pacientes a los que se les hace una extracción tuvieran la posibilidad de hacerse un tratamiento protésico en un futuro en el sitio, pues entonces en todos los pacientes deberíamos estar haciendo preservación siempre cuando sea necesario o cuando sea posible. Quiero mostrarles cómo se coloca este cono, un video de cómo viene y cómo se coloca este cono. Vamos a ver. Los conos, les dije, vienen en la caja vienen dos piezas, un doble empaque. Adentro del empaque exterior viene esta bolsa de plástico y adentro viene el cono. Como todos los materiales que vamos a utilizar para implantar en el organismo, es preferible no manipularlos directamente con los guantes, hacerlo a través de instrumentos. Está el sitio en donde vamos a colocar es el 21, donde vamos a colocar ese cono. Nos ayudamos con un instrumento para empacar el material. No siempre tenemos un alveolo sangrante, de manera que en ocasiones, como en este caso, vemos que el material no está todavía embebido por sangre, pero eso se va a dar poco a poco ahí adentro. La colágena, la cápsula de colágena que trae el forro es solamente en la parte externa, ni en la parte inferior ni en la parte superior trae colágena. Por lo tanto, vieron que ahorita que estábamos manipulando,
se desprenden algunos gránulos. Para evitar ello o para facilitar un poco la manipulación, podemos humectar con la solución de irrigación que estamos utilizando, la solución fisiológica, humectamos simplemente y con eso evitamos que se nos estén desprendiendo los gránulos del ETR. No pasa nada de todas maneras, eso se aspira y no pasa nada. Y ahí ven cómo estamos empacando el cono dentro de su alveolo. Y esta es la forma en que se manipula este cono de RTR. Se sutura encima de eso y se pone el elemento de cianoacrilato. Y con eso estamos haciendo ese procedimiento. Como ven, es un procedimiento bastante sencillo. Se hace en el mismo momento de la extracción. Y a contraparte de preservación, que era mantener lo que tenemos, regeneración alveolar implica el reconstruir, el volver a obtener las condiciones y las características mínimas necesarias para que nosotros podamos colocar un implante y rehabilitar con dientes. Y hay algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, los implantes no se pueden colocar por falta de volumen. De manera que en estos casos necesitamos llevar a cabo un procedimiento de regeneración, de reconstrucción. Necesitamos obtener nuevamente todo ese hueso, todo ese tejido que se ha perdido, como en el caso del lado izquierdo, todo el sector anterior, ustedes ven, de lado a lado, cómo están esas depresiones a lo largo al lado de la línea media, por la pérdida del hueso, un reborde alveolar remanente de algunos milímetros solamente en la parte oclusal y lo demás hay pérdida de hueso. Y del lado derecho observan un sitio en el cual se perdió un diente que traía un proceso infeccioso de largo tiempo y que, como casi siempre sucede, la pared vestibular, la cortical vestibular es la que se pierde, se reabsorbe, si es que hubo también ahí una fístula y entonces tenemos un defecto de ese tipo en el cual pues no es posible colocar un implante. Entonces necesitamos llevar a cabo una regeneración de ese sitio con fines de que más adelante lo podamos hacer. Algunas veces se colocan implantes en posición ideal aparentemente, sobre todo cuando se hacen implantes sin colgajo y que en un principio tienen una muy buena estabilidad inicial, pero que a lo largo del tiempo nos damos cuenta de que empieza a haber ahí un problema, porque no hay suficiente hueso hacia la parte vestibular, es decir, hubo una fenestración alveolar y eso a veces representa también un problema estético, se trasluce el implante a través de la mucosa, se ve oscuro y requiere de una regeneración. Para tratar de evitar esta situación, cuando hacemos implantes inmediatos, en muchas de las ocasiones necesitamos también a poner hueso alrededor del implante o entre el implante y el hueso alveolar, como en este caso, para poder darle ese volumen, para poder mantener ese sitio y que al final del tiempo de formación de hueso tengamos un implante bien posicionado. Pero también hay algunas condiciones mínimas que debemos de tener en cuenta. Y este es el caso de una paciente que se acercó a la consulta pidiendo que le solucionáramos esta situación, en la cual le hacen falta desde el 23 al 27, del canino al segundo molar, y empezaron a rehabilitarle o a tratar de rehabilitarle poniéndole implantes. No sé en qué secuencia lo hayan hecho, pero lo que sí vemos es que para un sitio en donde faltan prácticamente 5 dientes, tienen condiciones bastante diferentes, en donde un implante está muy por arriba de la altura de los demás, seguramente que una gran pérdida de hueso toda esta zona de aquí, y ven dónde está la plataforma de este implante, difícilmente se puede utilizar con fines protésicos, sobre todo tratándose de un canino, y en la parte del segundo molar, pues vean también dónde anda, de manera que poner implantes no solamente hacer la trepanación, poner el implante ahí y que haya una osointegración. Realmente poner implantes es hacer todo un curso para poder planear desde un principio en conjunto con nuestro rehabilitador dónde es la posición ideal
y cuál es la mejor forma de lograrlo. Vamos a pasar entonces a los casos clínicos y vamos a ver este primer caso. Es una situación en la que esta paciente de 62 años se presenta por refiriendo que en el diente, en el incisivo central superior derecho, tuvo una endodoncia hace tiempo, le hicieron una corona con un poste y que en los últimos años ha estado con el problema de que se le zafa esta corona con todo el poste, acude a su dentista y se lo vuelven a pegar. Es una historia muy común, muchos de ustedes tienen pacientes de este tipo. Aquí está la radiografía inicial. Y sabemos que conforme se despega este poste con este, cada que acude al dentista, pues limpias otra vez esta zona, el espacio se hace más ancho, tienen que colocar más cemento y en algún momento llega lo inevitable, que es una fractura del diente y empieza a dar problemas. Esto fue lo que sucedió con esta paciente, tuvo una fractura. Aquí vemos la zona de donde se fracturó el diente y pues hubo necesidad de hacer la extracción. Se hace la extracción, se curetea, se examina bien ese alvéolo y decidimos llevar a cabo un procedimiento de preservación utilizando un cono de RTR. Ya vimos que viene empacado estéril dentro de una bolsa y entonces se coloca el cono en el alvéolo. Se empaca bien, se sutura en este caso con nylon y sellamos con cianoacrilato. Se coloca un provisional. 5 semanas después del proceso de extracción y de preservación alveolar, esta es la situación. Vemos cómo algunos gránulos de RTR se encuentran en la superficie gingival donde está habiendo una cicatrización por segunda intención. Esos gránulos van a ser expulsados, no pasa absolutamente nada con eso. Y 5 meses después de haber hecho el procedimiento de preservación, aquí está la radiografía, donde vemos el nivel óseo que se mantiene muy bien, estable, al parejo del nivel de los otros dientes. Y entonces hacemos la colocación del implante mediante un punch, una colocación de implante sin colgajo. Ahí está el implante en su lugar. La radiografía del implante una vez colocado. 4 semanas después de la colocación del implante, ven los tejidos gingivales, la característica de los tejidos, un tejido muy sano, del mismo color que la encía queratinizada alrededor de los otros dientes. Y 4 meses después de la colocación del implante, ahí está la corona en su sitio. El diente está rehabilitado. Vean las características del tejido gingival. Tenemos encima una muy buena banda de encía queratinizada y una muy buena proyección de la cortical vestibular en comparación con los dientes vecinos. Radiografía de control, en donde vemos la altura del hueso y vean sobre todo el trabeculado que tenemos, un trabeculado, pues yo diría de características muy buenas, igual al hueso de los dientes vecinos. Vamos a ver el segundo caso. Aquí vamos a utilizar una jeringa, el RTR en presentación de jeringa, y se trata de una paciente de 45 años, a quien se le fracturó también en la parte distal este primer molar inferior izquierdo. A ese molar le intentaron hacer por ahí algún procedimiento de endodoncia, como vemos aquí en la radiografía, trae aquí algo, una punta tal vez, pero el diente finalmente se fracturó y por lo tanto
decidimos llevar a cabo la extracción de ese diente, es importante que vean aquí la disposición de las raíces muy delgadas, muy abiertas, y la cantidad de hueso interradicular que tenemos. De manera que hacemos la extracción de ese diente llevando el procedimiento a cabo mediante una odontosección. Desde vestibular hacia el lingual hacemos la odontosección, dividimos el diente, ahí está la división del diente y hacemos entonces la extracción como si fueran dos dientes uniradiculares. Esto con la finalidad de no dañar las corticales. Ahí está la exodoncia lo más atraumático posible. Y ahí estamos viendo una vista oclusal del el sitio. La raíz, el alvéolo donde estaba la raíz mesial, donde estaba la raíz distal. Y esto es de la fresa que utilizamos para la odontosección. Ya que vimos que en la radiografía inicial tenemos una buena cantidad de hueso en esa zona, entonces se tomó la decisión de fresar en este sitio, en el septo interradicular, para poder colocar el implante. Se hace el fresado y utilizamos unos expansores para ensanchar esa área, esa zona. Y vamos a utilizar aquí una jeringa de RTR. Vean ustedes, la jeringa viene en un empaque, se abre ese empaque, está estéril, la jeringa está aquí adentro y lo primero que se hace es humectar todo el contenido de la jeringa. La jeringa trae una tapa, esta tapa, para que no se salga el material. Entonces ahí aspiramos un poco de solución fisiológica, vean cómo se va llenando, aquí ya está todo humectado. Esto es para facilitar la manipulación del material. Retiramos esa tapa y ya tenemos lista nuestra jeringa para llevar el material al sitio donde lo necesitamos. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a rellenar con RTR el alvéolo de la raíz mesial y el de la raíz distal. Empiezo con la raíz distal y aquí lo estamos colocando. Vean ustedes cómo estamos llevándolo todo para sellar toda la zona distal, el alvéolo distal. Posteriormente, vamos, ahí está, vean ustedes, vamos a rellenar el alvéolo de la raíz mesial. Aquí estamos en eso. Con empacadores, estamos llevándolo hacia abajo y todo. Para tener un buen relleno de ambas alvéolos radiculares, el mesial, el distal, y aquí es el sitio en donde se hizo el fresado para la colocación del implante en el septo interradicular. Y ahí estamos haciendo la colocación del implante. Vean cómo aquí está ya el implante colocado en el hueso del paciente. La preservación va a ser en los alveolos, en las cavidades alveolares. Ahí está la posición del implante. Se pone su tornillo de cicatrización y rellenamos con RTR hasta arriba, hasta el borde gingival, alrededor de todo el tornillo de cicatrización, un par de puntos de sutura y otra vez sellado con cianoacrilato. Ahí tienen la vista una vez que se termina el procedimiento con el cianoacrilato puesto y la radiografía en donde vemos el implante en su posición, el relleno de los dos lechos alveolares. 3 semanas después de realizar el procedimiento, este es el cianoacrilato, cómo se va reduciendo su tamaño. Quitamos los puntos, vemos la encía de buenas características, una vista oclusal 5 meses después, encía sana, un sitio sano, un muy buen grosor del hueso. Ahí está otra vista. A los 6 meses, vean ustedes el implante y el tejido alrededor del implante, un tejido totalmente sano.
Aquí está la radiografía, en donde ya vemos, todavía vemos gránulos, pero ya hay presencia de hueso en los sitios donde estaban las raíces, en los lechos alveolares. Vistas oclusales, el día en que se va a colocar la restauración. Ahí está la corona atornillada. Checa la oclusión y ahí está definitiva, ya colocada esa corona. El tercer caso es la aplicación de RTR granulado para elevación del piso de senos maxilares. Una paciente de 65 años, con restos radiculares de mucho tiempo en la boca y con atrofia ósea del maxilar por haber perdido sus dientes de manera prematura. Este es el aspecto intraoral. Una vez que se realizan las exodoncias, lo primero que hizo en esa paciente fue hacer la extracción de todos los restos radiculares, dejamos que cicatrizara y esta es la situación en la que vamos a iniciar. Vamos a utilizar entonces el granulado de RTR y hacemos un abordaje exterior, un abordaje al seno maxilar tipo Cadwell. Ahí está nuestro colgajo totalmente reflejado. Ahí estamos ya la osteotomía en el hueso, en la ventana donde hicimos ya la elevación, el despegamiento de toda la membrana del seno maxilar y la colocación del RTR granulado en ese sitio. Sutura de la herida en el día de la cirugía y 2 semanas después, sin mayores problemas, el abordaje del lado izquierdo. Vean aquí la membrana totalmente íntegra. Aquí está el material y en este caso estamos transportándolo con una jeringa especial para transportar material granulado para injerto. Aquí estamos colocándolo dentro del seno maxilar. Con ayuda de una legra se empaca bien. En la zona del 24 también se hace una colocación de un injerto de RTR, pero a través del mismo, de la misma alveolo. Ahí está la sutura, igual, inmediata, a los 14 días. Y esto es 1 mes después de haberse hecho el procedimiento en ambos lados. Vemos los procesos alveolares, vemos los tejidos completamente cerrados en proceso de cicatrización. Y aquí está esta radiografía de control, 6 meses después de haber llevado a cabo los injertos. En este caso se planeó colocar un par de implantes en la parte superior para poner simplemente premolares y primer molar. Y aquí está 5 meses después de la colocación de los implantes. Esta es la situación. Esta paciente todavía está por ser rehabilitada, pero bueno, en este caso quería mostrarlo para el uso del granulado en el caso en donde se necesita un gran volumen, como es el injerto de los senos maxilares. Finalmente, este otro caso, una chica de 20 años. Su segundo molar inferior izquierdo, el 37, se encuentra mesioangulado, se encuentra retenido. Y la chica, estudiante de odontología, por cierto, va con su ortodoncista, quien le propone pues, hacerle ortodoncia para enderezar ese diente mediante probablemente el uso de un tornillo para ortodoncia, pero la paciente pues no acepta esa alternativa por considerarla muy larga en cuanto al tiempo de tratamiento y prefirió hacerse la extracción de ese diente y se le ofreció entonces la extracción del diente, la colocación de un implante inmediato y preservación alveolar con el RTR granulado. Entonces esta es la situación una vez que se hizo la extracción del segundo molar.
Ahí está el lecho quirúrgico. Y se hace el fresado para la colocación del implante sobre el hueso de la paciente. Vean, aquí se está colocando el implante, ahí está puesto el implante. Y en el sitio donde estaban las raíces, pues se suturan con RTR. En este caso estamos utilizando una jeringa para insulina, que también se puede utilizar. Y estamos empacando ahí el RTR en toda la parte posterior y alrededor del implante. Este es el tornillo de cicatrización. Y vean ustedes el granulado, todo se coloca alrededor. Y en este caso decidí cerrar para permitir que haya una cicatrización de toda esta zona. Voy a hacer un segundo tiempo quirúrgico en donde se hace la exposición del implante. Aquí se está asomando ya la tapa del tornillo de cicatrización. Aquí tenemos la radiografía en donde vemos el implante y vean ustedes acá donde estaban los alveolos de las raíces del segundo molar. En realidad el implante se puso sobre hueso sano de la paciente, la corona de la paciente venía aquí en esta parte y la preservación se está haciendo en la parte posterior, sobre todo aquí en esta zona, para que no tengamos problemas de pérdida de hueso distal a ese implante. El implante se expone con electrocirugía y vean ustedes cómo, a pesar de que ya han pasado 5 meses, vemos gránulos de RTR. Vean este, por ejemplo. ¿Qué sucede con estos gránulos? El organismo los expulsa de manera natural, como si fuera un cuerpo extraño, los va expulsando. Entonces aquí se quita este gránulo, se coloca la corona y a los 7 meses de que se hizo el injerto, vean ustedes el trabeculado, vean la altura del hueso y ese implante con esa corona terminado en este caso. La situación inicial y la situación final. Bien. Como conclusiones, les diría que el RTR sí cumple con las especificaciones y como un material aloplástico que puede usarse en regeneración y preservación alveolar para llevar a cabo odontología implanto soportada. Las tres presentaciones del RTR son útiles. ¿Cuándo usar cada una? Como les digo, depende del caso, depende de la cantidad de material que vayamos a necesitar, si es un sector anterior o posterior. Pero definitivamente los conos y las jeringas precargadas son muy, muy útiles porque son fáciles de manipular. ¿Existe evidencia clínica suficiente como para decir que el RTR es un material que se puede utilizar en preservación alveolar combinado con otras técnicas en cuanto a colocación de implantes? Y mi sensación actual es que de por lo menos 6 meses de esperar una vez que hacemos el injerto para poder utilizar el sitio y poner implantes y continuar con nuestro tratamiento de rehabilitación. Es importante también esto. Como les dije en un principio, a mí me invitaron a hacer uso de este material para externar mis apreciaciones, mis conclusiones, las cuales les estoy compartiendo. En ningún momento nadie de Septodont ni de COA ha conocido este material. Es la primera vez que se presenta, incluso para ellos. Agradezco el apoyo tanto a Septodont como a COA por el material proporcionado para la realización de estos casos, a mis colaboradores, la doctora Eva Guadalupe Ramos de la Cruz, rehabilitadora, y el doctor Ernesto Vázquez, mi ayudante quirúrgico. Y estoy a sus órdenes. Estos son mis datos de contacto. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Humberto Gallegos, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Agradecemos a nuestros queridos amigos de COA Internacional y Septodont.
Les recordamos, queridos odontonautas, que con su conexión en la plataforma se acredita directamente su CADI y lo verán reflejado en máximo 48 horas. A quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.inteligenciadental.com/CADI. Su constancia de asistencia digital del día de hoy podrán acreditarla con el número 742. Pablo, ¿nos escuchas para continuar con la sesión de preguntas y respuestas? Hola, Diana. Sí, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante, Pablo. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias, doctor Gallegos, por la presentación que nos acaba de dar. Bueno, yo ahorita lo voy a apoyar para leer algunas preguntas que tenemos por parte de la audiencia. Bueno, también tiene algunos saludos desde Ecuador, la doctora Cintia Ortiz, desde Argentina. Tiene varios saludos, doctor. Voy gracias. A comenzar con las preguntas. El doctor Josfel Morales nos pregunta desde Colombia. ¿Se puede sustituir el hueso liofilizado por RTR? A ver, no es que se pueda sustituir. Les mencioné en la plática que hay indicaciones para usar uno y usar otro. Yo diría que, por ejemplo, en un caso en donde hay una fenestración de un implante, que es un sitio en donde el implante no tenga datos de falla de integración, no haya datos clínicos de sangrado, inflamación gingival, movilidad, nada, y tuviéramos que llevar a cabo el relleno, por ejemplo, de la cortical vestibular o la regeneración de esa zona, pues un material como el RTR es una muy buena opción porque va a tardar en ser sustituido, va a mantener el sitio, el espacio, y eso va a dar lugar a que nuestro proceso de regeneración ósea se lleve a cabo sin ningún problema y tomando en cuenta sobre todo que no es un sitio en donde tengamos que volver a entrar. Pero cualquiera de los dos materiales se puede utilizar para preservación. Muchas gracias, doctor. El mismo doctor Joseph Morales también nos hace en la misma pregunta, dice, ¿se puede colocar RTR con membrana colágena? Sí, sí se puede utilizar. Se puede utilizar, de hecho, como casi todos los materiales. En este caso, tanto el hueso liofilizado, el RTR, la hidroxiapatita, muchos materiales de este tipo pueden ser utilizados como viales para poderles agregar otro tipo de materiales. Por ejemplo, puedes combinarlos con plasma rico en plaquetas, con BMPs, es decir, se pueden utilizar y se pueden recubrir con membranas, ya sean reabsorbibles o no reabsorbibles. En este caso, a mí me gusta utilizar mucho el cianoacrilato porque es muy fácil de utilizar, me da muy buenos resultados y pues en 3 semanas lo estoy retirando. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tiene también saludos de parte del doctor José Antonio Romero Luna. Le manda felicitaciones y nos pregunta, ¿se puede combinar el uso de RTR con la técnica de escudo en las extracciones? Sí, sí se puede. De hecho, esa técnica es una técnica muy buena para, vamos a decir, de alguna manera tenemos la integridad de todo el sitio y entonces podemos usar el RTR para poder rellenar y preservar esta zona, este alveolo. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, en combinación con espuma de gelatina, se puede utilizar también con membranas de colágena. Es decir, el RTR finalmente, como les mencioné, es simplemente una matriz que va a mantenernos un espacio que necesitamos que sea sustituido por hueso y no por tejido fibroso. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. La doctora Diana Sanabria nos pregunta, ¿se puede hacer este procedimiento en un paciente que tiene años de que hicieron la extracción? No, porque recuerden que mencioné preservaciones, vamos a mantener las condiciones de lo que tengo en este momento. Es decir, hago la extracción ahorita, me aseguro de que el alveolo esté íntegro y voy a preservarlo. Si tiene años de que se hizo la extracción, ya sucedió lo que les mencioné, ya hay atrofia ósea alveolar, seguramente ese alveolo ha perdido altura y grosor, y entonces lo más probable es que tuviéramos que hacer regeneración, una reconstrucción del sitio
para poder poner un implante. Muchas gracias, doctor. Tenemos también algunas preguntas desde Facebook. Se lo voy a, le voy a leer alguna. La doctora Abigail Andrade nos pregunta, ¿qué marca recomienda del cono? Bueno, es el único que he utilizado es este, que es el de Septodont. Y como les digo, tengo pues alrededor de 15 meses utilizando el RTR. La única marca que he utilizado es la de Septodont. Muchas gracias, doctor. Tiene algunos otros saludos de doctores de San Luis Potosí. Felicitaciones. Hay otra pregunta de la doctora Analia Corrarello. También le manda felicitaciones y nos pregunta, ¿a partir de qué edad puede realizarse la regeneración alveolar para futura colocación de implante en un caso de agenesia de un 23 con poco volumen horizontal? A ver, aquí hay varias cositas que no me. ¿A partir de qué edad se puede hacer la preservación alveolar? La preservación alveolar es el procedimiento que se hace en el momento en que se hace la extracción con la finalidad de mantener las condiciones del alveolo. Si estamos con un paciente, por ejemplo, pediátrico, un paciente de, no sé, de menos de 15 años para abajo. Aunque hagamos preservación alveolar en el momento en que hacemos la extracción, lo más probable es que no podamos colocar un implante definitivo en ese sitio. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el crecimiento del paciente todavía no se ha completado. Por lo tanto, si hacemos en el momento de la extracción preservación alveolar, podríamos tal vez colocar un implante temporal en el sitio con una corona temporal, para que a través de eso sí se mantenga estimulado ese sitio y cuando llegue la edad apropiada, sustituimos ese implante temporal por un implante definitivo. Ahí sí me suena, porque de otra manera, pues no podríamos estar hablando de preservación, porque si hacemos en un chico de 10 años, una extracción, una preservación, y nos vamos a esperar 7 años para poner el implante, en esos 7 años vamos a tener seguramente una atrofia y no nos va a aguantar la preservación como para poner el implante. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas otras preguntas desde Facebook. Le mandan saludos desde Guayaquil, Ecuador, y nos preguntan, ¿cuál es la composición del RTR? Es fosfato tricálcico en su fase beta. Recordemos que el fosfato tricálcico es un material que se ha usado, les digo, desde hace más de 30 años y principalmente en ortopedia para precisamente la remodelación, regeneración de huesos largos, de grandes defectos óseos. Y que hay dos fases, una fase alfa y una fase beta. La fase beta es la que se utiliza en estos casos por su tiempo de reabsorción más largo. Ese es el contenido. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor José Pedro Cruz Valles. Nos pregunta, ¿y sería recomendable en cualquier extracción colocar RTR? ¿Cuál sería el tratamiento restaurativo? Bueno, en cualquier sitio de extracción puedes colocar cualquier material para regenerar o para preservar. En este caso, el RTR es un buen material. Sí sería recomendable, el problema es el costo. Muchos de nuestros procedimientos que hacemos los limitamos por cuestiones de que si utilizamos materiales para preservar, para regenerar, para reconstruir, pues estos materiales, la mayor parte de ellos son de importación y esto entonces encarece significativamente el procedimiento que se realiza. Pero si el paciente tiene las condiciones, las posibilidades de que se le haga preservación alveolar o regeneración alveolar cuando se hacen extracciones, mi consejo es que siempre tratemos de realizarlo de esta manera. Muchas gracias, doctor. Tiene más saludos, más felicitaciones. Hay otra pregunta del doctor Daniel Vázquez.
que dice, en caso de no acceder al cianoacrilato, ¿se puede colocar membrana de PRF y suturar? Sí, sí se puede. Pero también recordemos que el fabricante nos dice que no es necesario dentro de la literatura de Septodon, de RTR, por ahí mencionan que no es necesario cubrirlo. Y ellos hablan específicamente de los conos. ¿Cuál es aquí la razón? Los conos, como vieron en los casos, muchas veces quedan al ras de la encía. Y la encía, como sabemos, se encuentra por lo menos un par de milímetros por arriba del margen óseo. Entonces, ese milímetro, esos 2 milímetros de material que se encuentra por arriba del margen óseo, pues se pueden contaminar, se pueden llegar ahí líquidos, bacterias, comida y todo, y se van a perder de todas maneras. Pero eso no importa porque ese es el espacio de la encía. Ese espacio se tiene que perder ese material para que la encía pueda cubrir ese sitio. Y lo que nos interesa es a partir del margen óseo, ¿verdad? Del nivel óseo. Entonces, ellos recomiendan, o ellos dicen que puede dejarse sin cubrir. Mi gusto particular es utilizar el cianoacrilato. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, ya por cuestión de tiempo, tiene algunas otras más preguntas. Voy a leer dos más para terminar. Nada más si le pedíamos de favor que el resto se los mandaríamos por correo y si nos ayudara a responderlas, por favor. Claro que sí. La doctora Adriana Sanabria nos pregunta, ¿se puede colocar en pacientes con hipertensión y diabéticos? Sí, el material no está contraindicado en ninguno de estos casos. Las contraindicaciones vendrían del mismo procedimiento quirúrgico, de lo que se esté pretendiendo hacer. Y recordar siempre que un paciente bien controlado, aunque sea diabético, aunque sea hipertenso, lo único que nos hace es que tomemos precauciones incluso preoperatorias como en la administración de antibióticos desde antes del procedimiento quirúrgico y o la utilización de anestésicos sin vasoconstrictor, en todo caso en un hipertenso. Perfecto, muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Josfel Morales. Nos pregunta, ¿podemos aumentar el RTR con plasma rico en plaquetas? Sí, sí se puede. Ah, perdón. Sí, sí se puede. En el caso del granulado, por ejemplo, yo diría que es una muy buena forma de aglutinarlo para poder transportarlo y llevarlo al sitio donde se va a colocar. En el caso de los conos, no me parece que el PRP se pudiera meter dentro del material, porque como viene rodeado de colágeno y todo, y así lo transportamos y lo llevamos, no me parece que ahí fuera de gran utilidad, pero con el granulado sí, y sí serviría mucho para su manipulación. Perfecto, muchas gracias, doctor. Pues bueno, para la parte de preguntas y respuestas, le comentaba, la vamos a dar por terminada en este momento. El resto de las preguntas se las haremos llegar por correo para que, por favor, nos haga favor de responderlas. Con todo gusto. A nombre de COA Internacional y de Septodon, le queremos dar las gracias por esta conferencia y no sé si quiere dar algunas palabras de despedida, doctor. Pues no, solamente agradecer a COA Internacional, a Septodon, a Inteligencia Dental por haberme dejado participar con ustedes y compartir estas experiencias a todos nuestros internet escuchas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de COA Internacional. Le enviamos un fuerte abrazo a todo el equipo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias, doctor Humberto Gallegos. Igual un abrazo hasta Villahermosa, Tabasco. Agradecemos esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Gracias a ustedes, queridos idotonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Fue un verdadero placer recibirles el día de hoy en esta su aula virtual y más en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles próximamente en esta su aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos en vivo para ustedes.
Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.